Muy buenos días, bienvenidos al análisis y trading en vivo en el Nasdaq y SP500 futuros. Tenemos a la izquierda tenemos el Nasdaq en una hora. Como pueden ver, esto es el día de ayer. Este canal lo dibujé el día de ayer. Y pueden ver el video de ayer para comprobar que este canal está dibujado desde ayer. Lo que quería mostrarles es lo siguiente: el mercado continúa en el mismo canal. ¿Me cuenta? O sea, es cuestión de observación, dibujar y ver qué hace el mercado al día siguiente. Eso es todo, eso es lo que es análisis. Análisis de mercado. Y para mí el mercado sigue lateral, 100% lateral. No ha salido de este pequeño canal. Y estos son barras de una hora. O sea, mientras el mercado no salga, no vamos a hacer nada. Acá he intentado hace 5 minutos salir del canal, pero como pueden ver, los vendedores regresaron y otra vez lo volvieron a meter en el canal. Entonces, ¿qué cosa vamos a esperar? Que cierre fuera del canal, ya sea a la compra o por debajo a la venta, ¿no? Ok, entonces a la derecha tenemos el S&P. El S&P muestra una tendencia ligeramente alcista. El delta está positivo, pero solo 900 contratos, lo cual eso es para mí plano. En realidad no es que sea una gran cantidad de compradores. Por lo tanto, hay que esperar más fuerza, tanto en el Nasdaq como en el S&P, para poder entrar long comprando. Esperamos. Aquí tienen el mercado nuevamente. Esto es 3 minutos. Para hacer trading lo hacemos en 3 minutos, no en una hora. Lo que pueden ver es que en 3 minutos se salió fuera del canal, pero inmediatamente ha regresado. Otra cosa que observamos es que la media móvil en 3 minutos está haciendo de buen soporte. Como pueden ver, el mercado bajó a las 9:36, tocó la media móvil y se regresó. Ahora nuevamente lo está tocando y otra vez está regresando. Por lo tanto, acá hay un buen soporte. Lo que puede hacer el mercado es lo siguiente: si rompe la media móvil, es muy posible que baje hasta el precio de apertura y se meta por completo dentro del canal. Lo cual nos diría que va a ser otro día sin tendencia y no se va a poder hacer trading. Bueno, ahí lo tienen. El mercado se ha quedado completamente quieto en el área del canal dibujado en una hora. Ahí está. Esto es barra de una hora. Mercado metido en el canal, moviéndose muy lento. El delta, por si acaso, está negativo. En el SP500, negativo. Pero el mercado no baja, ni se acelera la baja tampoco. Por lo tanto, hoy tampoco tenemos operaciones. Será hasta el día de mañana.